candidato de Morena a la gubernatura de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, denunció que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares bloqueó su cierre de campaña en el puerto de Veracruz. Ad choices advertising in read invented by Tears Yunes bloquea cierre de AMLO y un servidor en la macroplaza del puerto Jarocho, acusó en su cuenta de Twitter. El diputado federal con licencia anunció que ahora realizará su cierre, junto con Andrés Manuel López Obrador, en el estadio Luis Pirata Fuente, donde también transmitirán el partido mundial entre México y Corea. Entonces lo haremos en el estadio Pirata Fuente el sábado, 23 de junio, ahí mismo, previo al mitin, veremos el partido de México vs Corea, agregó. Dirigentes de ese partido también denunciaron que ayer, durante el mitin que encabezó López Obrador en la ciudad de Jalapa, hubo guerra sucia en contra de Morena. Relataron que personas ajenas a ese partido o al ayuntamiento cerraron más calles de las programadas e incluso colocaron mantas con el nombre del candidato a la gubernatura para generar molestia entre los habitantes. También acusaron que previo al mitin fueron enviadas personas a quemar playeras de Morena para tratar de generar conflictos.